Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos nuevamente en su casa y a través de la pantalla de CL3 Cablevisión para esta, una nueva edición de Deporte B con todo lo acontecido este fin de semana en divisiones inferiores. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches y buenas noches para todos ustedes que están del otro lado, que nos siguen también vía internet por www.cl3cablevisión.com.ar con Cristian Cassioni en la producción del programa. Hoy les traemos lo que ocurrió en la fecha 4 de este torneo clausura del fútbol infantil de la Liga Interprovincial. Una fecha que por otra parte tuvo un sábado por la tarde muy frío. Tremendo. Muy frío y ventoso. Un viento, sinceramente, en la cancha estaba terrible. A tal punto que tuvimos que dejar de filmar donde lo hacemos normalmente, nos tuvimos que bajar del andamio y filmar desde el piso del lado de la hinchada de Independiente, del lado del reparo, porque no se podía estar en la parte de arriba en el andamio, no se podía estar. El viento no nos permitió poder grabar, así que bueno, hicimos lo que pudimos. Estuvimos, por supuesto, en donde se jugaba la cuarta fecha y desde el Estadio Independiente. Por supuesto, y antes de meternos a la información, obviamente les comentamos que toda la data la sacamos de manera oficial de la Liga Interprovincial y que fotocopiamos todas las planillas en Foto Oscar de Oscar y el Poroto Amador, y siempre con la mejor atención y calidad, no solo en fotocopias, sino también en fotografías, y que tenemos un banner a nuestras espaldas. Exacto, el banner de Jessica Montechiari de Aura Diseño Gráfico. Así es, calle 9 de Julio 770 es el local comercial que puede ofrecerles, además de banners, papelería comercial, vinilos decorativos, flyers, diseño de logotipos, grabados, toda la mejor opción en diseño la encuentran con Jessica. También se pueden comunicar con ella al 03468-1541-4219, al correo electrónico jessicamontechiari@gmail.com y también vía Facebook a Aura Diseño Gráfico. Y así nos vamos metiendo en lo que aconteció el sábado por la tarde en divisiones inferiores. Por la cuarta fecha se jugaba la novena categoría, las más chicas, categoría no puntuada por la Liga Interprovincial, en donde Independiente recibía al Social Godeken, empate en 2. En otro de los partidos, como visitante, Centenario conseguía una tremenda goleada ante Arteaga. Era 10-2 el resultado del triunfo para el León. Caferatense, en su reducto, caía goleado ante el Merengue por 4-1. Se hacía fuerte como visitante Huracán, victoria 1-0 ante Deportivo. Partidazo entre 9 de Julio y Federación, no pudieron sacarse ventaja, empate en 3. El que quedó libre en esta divisional fue Alianza al no tener rival. Y Belgrano por fecha, por supuesto. Mientras que en octava división y por la cuarta fecha, Independiente se quedaba con el triunfo ante Godeken por 1-0. También consiguió la victoria en esta categoría Centenario, ante Arteaga fue 2-1. Caferatense derrotaba a Chañarense en el Ernesto Bouvier por 1-0. 2-0 la victoria de Deportivo en Veradebú ante Huracán. Caía 9 de Julio ante Federación en su reducto por 1-0. Y ahora sí, Alianza tuvo rival en octava, fue empate 0-0 con Carlos 12. Libre Belgrano por fecha. Esto es toda la información que tenemos de octava y novena división. Lamentablemente no pudimos estar tan tempranamente para filmar a los chiquititos. Cuestiones de agenda. Cuestiones de agenda, exacto. Pero bueno, ya vamos a estar. Están los datos y bueno, cosas que a veces pueden pasar, por ocurre, supuesto. Ocurre. No, pero aparte el sábado estaba complicado, sinceramente. Bueno, primera pausa. Vamos a la pausa. Estudio de Ciencias Económicas, Contador Público, Daniel Pierela. Doctor Álvarez 620, Chañar Ladeado. Minimercado Pier Federici, parte de su economía familiar. Somos una familia a su servicio todos los días. Minimercado Pier Federici, Rivadavia 316. Pedidos a domicilio 481-401. Minimercado Pier Federici, todos los días con usted.
Revisión técnica Ruta Provincial 93 SRL. Autos, camionetas, utilitarios de uso particular hasta 3.500 kilos. Sí. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y 14.30 a 19.30 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Chacabuco 256 sobre Ruta 93 Vera Bebú. Teléfonos para turnos 1566 4751 1565 9633. Revisión técnica Ruta Provincial 93 SRL Vera Bebú. Una historia deportiva y social nos respaldan en la región. Departamento de Ayuda Económica, Proveeduría, Círculos de Ahorro, Club Social Deportivo Mutual Caferatense. Una sola consigna, fútbol, pasión que nos identifica. Además de bochas, tenis, colonia de vacaciones, servicio de televisión por cable. Club Social Deportivo Mutual Caferatense, al servicio de todos. Volvemos de la pausa y ahora sí nos metemos con las categorías puntuables por la Liga Interprovincial. Hablamos de los más pequeños, hablamos de séptima división, donde por la cuarta fecha Independiente recibía a Godeken. El equipo local fue superior, lo plasmó en la red con dos golazos. Sinceramente, el segundo mejor que el primero. Nicolás Seriman, el autor de estos dos tantos, me comentaba usted de los goles, ¿no? De Nico. Sinceramente, el primero una buena definición, el segundo escapa solo, no solo, apareado por el defensor, amaga al centro, como usted seguramente lo está viendo, amaga a frenarse, acelera, pone una pausa, se saca el hombre de arriba, mete un sablazo. Sinceramente, un muy bonito gol, el segundo que convierte Nicolás Seliman para este triunfo claro que tuvo Independiente y que fue merecido ante Godeken por dos tantos contra cero. Arteaga recibía Centenario, era triunfo del León por cuatro tantos contra cero. Se destacó Benjamín Musso, que convirtió tres goles, el otro lo hizo Santino Lilini. Caferatense y Chañarense no pudieron sacarse ventaja, empates sin goles. Huracán estuvo libre en esta categoría. 9 de julio recibía Federación, se quedaba la lana con el triunfo por dos tantos contra cero. Dos goles de Benjamín Giuli para el triunfo del Lanudo. Carlos 12 caía como local ante Alianza por dos tantos contra uno. Blas Muñoz, el gol del 12, mientras que en el Villero convirtieron Gianfranco Magnatti y Augusto Palacios. Libre estuvo Belgrano. La tabla de goleadores de séptima división tiene estos goleadores. Muy pareja en este inicio, con tres goles para Manuel Villalba de Federación, Augusto Palacios de Alianza y Benjamín Musso de Centenario. Dos tienen Francisco Salazar, también del León, Gino Grosso del Villero, Nahuel Ramúa de Carlos 12, Nicolás Seliman de Independiente y Benjamín Giuli de 9 de julio. Mientras que la tabla de posiciones de séptima división es esta. Centenario suma 10 unidades, 9 para Alianza, 7 tienen Independiente y Chañarense, con 6 están Carlos 12 y Arteaga, 4 para Federación, 3 puntos suman Belgrano y 9 de julio, 1 Huracán, al igual que Caferatense, sin unidades Godeken. Así pasó todo lo que se refiere a séptima división, nosotros nos vamos a una nueva pausa. Iluminarte, Geluz, Calop, Osram, Philips, Exult, Plasnavi, térmicas y disyuntores, Sika y Siemens, materiales eléctricos industriales y domiciliarios. Iluminarte, amplia gama en apliques y colgantes interiores y exteriores. Iluminarte, Chañar Ladeado. Bye.
departamento de venta de la Cooperativa de Servicios Sociales informa. La ortopedia es una especialidad médica dedicada a corregir o evitar traumas muscoesqueléticos del cuerpo humano. Insucop Ortopedia, sepelio, cremación. Insucop, descuentos y alquiler de ortopedia, camas y sillas de ruedas. Insucop, Chanear Ladeado, 03468-481648. Verabebú, 03465-1565-9869. Alunabru, cerramientos y aberturas en aluminio. De Roberto Tito Russo, Urquiza 960, Chañar Ladeado. Alunabru, celular 03468-1552-6139. Alunabru, cerramientos y aberturas en aluminio, en Chañar Ladeado. Volvemos de la pausa para meternos en lo que aconteció en la segunda de las categorías, que es presentada por... Por Joyería y Relojería Mancini, que en la esquina de calle 9 de Julio y Doctor Álvarez trae la mejor oferta en calidad, obviamente en precio, tanto en joyas como en relojes, también artículos de bazar, cristalería, muchísimas opciones para hacer el mejor regalo, la encuentran en Joyería y Relojería Mancini, a donde también se pueden comunicar a través del número 03468-481-257 y al correo electrónico joyeriamancini@futurnet.com.ar. Y a través de Joyería y Relojería Mancini nos metemos en los resultados que nos dejaron la sexta división, donde por la cuarta fecha Independiente, en un partido bastante parejo, pudo ponerse en ventaja y pudo quedarse con los 3 puntos, derrotando a Godeken por 1-0. El gol lo marcó Thiago Ramírez para el coreano. Arteaga caía ante Centenario por 3-0. 2 goles de Juan Romano, 1 de Nicolás Colocioni para el León. Era triunfo de Caferatense en el Ernesto Bubiera ante Chañarense por 2-0. Los 2 goles los convirtió Valentín Casadei. En un parejo partido no pudieron sacarse diferencia, empate en 3 entre Deportivo y Huracán. 2 goles de Santiago Torres, 1 de Manuel Santellán para el Super. En Huracán convirtió 2 Gaspar Isaías y 1 Ignacio Pereira. 9 de julio, Alianza y Belgrano estuvieron libres. La tabla de goleadores de séptima división es esta. De sexta, sí. Tiene un líder que es Valentín Casadei. Tiene 7 goles para Caferatense, 4 para Franco Caro de Belgrano, 3 suman Santiago Fabro de Godeken, al igual que Alejo Avalis también del Social. 3 para Ian Romano de Centenario, Gaspar Isaías de Huracán, Agustín Bergamo de 9 de julio, al igual que Alejo Saldaña de Independiente, tienen 2. La tabla de posiciones de sexta división está siendo liderada por el equipo coreano con puntaje ideal. Tiene 9 sobre 3 partidos jugados. El resto es esta. Caferatense y Centenario están con 7. 6 unidades para Godeken y Chañarense. 4 tiene Arteaga, 3 Belgrano, 2 9 de julio y Deportivo. 1 punto para Huracán, Alianza sin unidades. Así pasó todo lo concerniente a sexta división. Nosotros nos metemos en una nueva tanda publicitaria. El 30 SRL, consignatario de Hacienda, experiencia y confianza en compraventa de cerdos. El 30 SRL, Telefax 03468-483381, Chañar Ladeado. Cuando decimos uniendo fuerzas, significa que cada uno ponga su granito de arena. Que ese esfuerzo entre todos sean los cimientos sobre los que podamos crecer. Porque para crecer, la mejor forma
es hacerlo juntos. Plan de construcción de 22 viviendas. Comuna de Chañar Ladeado. Uniendo fuerzas, creciendo juntos. Ser socio de Independiente te brinda cada día más beneficios. Ampliamos el margen de compra de cupón rojo. Desde ahora, podés obtener una financiación de 15.000 pesos en hasta 18 cuotas fijas. También podés financiar los primeros 3.000 pesos de tu margen de compra en 12 cuotas sin interés. Activa tu margen de compra por única vez en La Mutual. Acércate a cualquiera de los más de 80 comercios adheridos y aboná en cuotas presentando tu carnet de socio. Ahora también podés solicitar en La Mutual que el saldo de las cuotas canceladas sea reintegrado para realizar nuevas compras. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. Hacete socio. Independiente Athletic Club. Volvemos de la pausa y llegamos a la mayor de las categorías puntuadas por la Liga Interprovincial. Hablamos de Quinta División, que la presentan. La presenta Carnicería Oli, que en la esquina de Sarmiento y Tucumán trae la mejor oferta en carne de vaca, de pollo y de cerdo, también con lechones y cordero a pedido. La mejor opción, precio y calidad. Además, entran y charlan un poquito con Adrián, el Flecha López, con Denis Espíndola. Se llevan todo lo necesario para comerse el mejor asado en casa. Carnicería Oli, carne de primera calidad, presentando este bloque. No hay que charlar mucho con Adrián porque está agrandado con el gol que hizo. Ah, pero bueno, está nos agrandado. Confesó que fue centro. Por lo menos, claro, fue sincero, nos dijo que echó un centro. Ah, fue un golazo. Fue un golazo, pero fue de centro. Fue de centro. Con Carnicería Oli, entonces vamos a lo acontecido en Quinta División, donde por la cuarta fecha Independiente recibía a Godeken. El equipo coreano se pone en ventaja desde el punto penal, en el que Marco Russo, luego de la buena intervención del 1, luego de la buena intervención del arquero Juan Pablo Marinosi, en el rebote vuelve a tomar el soteador y convierte el 1-0. Luego presionando arriba, jugando un poco mejor y yendo a buscar, hubo dos goles más que Bruno nos va a decir quién los convirtió para este triunfo de 3-0. Al gol de Marco Russo lo siguieron otros 2 de Pedro Camiliosi, que empezó a tener actividad también en la Quinta Coreana. Recordemos, Pedro tiene edad de quinta todavía. Triunfo 3-0. Arteaga y Centenario no pudieron sacarse ventaja. Empate en 2 en Arteaga en el 20 de agosto. Agustín Massiccioni y Camilo Baselli, los goles del local. En la visita convirtieron Matías Ceballos y Alfonso Maggi. Caferatense se quedaba con los 3 tras imponerse ante Chañarense por 2-0. Santiago Suárez y Cristian Guzmán, los goles del Funebrero. Fue goleada de Deportivo ante Huracán, 7-1. Un gol de Juan Galmarini, 2 de Enzo Vera, 1 de Lucas Molina, otros 2 de Lucio Hernández. El restante de Valentín Alegre para el Super en Huracán convirtió Maximiliano Lanieri. Libre, Federación y Belgrano. La tabla de goleadores de Quinta División quedó conformada de la siguiente manera. 3 goles para Gabriel Beutey de Arteaga, Marco Russo de Independiente y Lucas Molina de Deportivo. Con 2 se anotó Pedro Camiliosi, también de Coreano, y lo acompañan Lucio Hernández del Super, Rodrigo Castaña de Arteaga, Cristian Guzmán de Caferatense y Felipe Sicarelli de Centenario. Mientras que la tabla de posiciones es esta. La líder Independiente con 10 unidades, 6 tiene Belgrano, 5 puntos para Arteaga, Centenario y Caferatense. Con 4 está Deportivo, 3 suman Federación y Chañarense. Godeken y Huracán hasta el momento no tienen puntos. La próxima fecha es la quinta y tiene estos encuentros. En Arteaga, el local, en el 20 de agosto estará recibiendo a Chañarense. Por otro lado, Belgrano visitará Alianza. Se cruzarán en el Helio Gerlo, Godeken, y 9 de julio en Vera Bebú, Deportivo estará recibiendo a Caferatense. El partido de la fecha, el clásico de la localidad de Los Quirquinchos, en el Estadio Norman Montechiari, Federación y Huracán se estarán enfrentando, mientras que Centenario será local de Carlos XII en una fecha que lo tiene libre a Independiente.
Usted se preguntará por qué Arteaga y Alianza son los dos locales. ¿Se dio cuenta de eso, Bruno? ¿Por qué? Usted quizás sí se dio cuenta y se está preguntando. Arteaga tiene que devolver. En su momento estuvo la cancha sembrada, ¿se acuerda? Sí. Tiene buena memoria que había pedido el cambio de localidad debido a que había sembrado la cancha, se había jugado acá en Chañar Ladeado, en consecuencia tiene que devolver la localidad. Como ha ocurrido con Deportivo, por ejemplo. Como ha ocurrido con Deportivo. Mientras que Independiente está libre, en consecuencia no habrá fútbol en Chañar Ladeado. Exacto. De cualquier manera no habrá fútbol en la Liga Interprovincial. ¿Y eso por qué? Porque el próximo... No, ¿qué estoy diciendo? Porque hoy por la tarde se jugó, esta tarde se jugó en la localidad de Alcorta el Mundialito Sub-15. ¿Cómo está denominado, Bruno? Es un torneo Sub-15. Torneo Provincial Sub-15, porque es organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. Bueno, sobre esto ya nos ha informado el cuerpo técnico que dispuso la Liga en una nota que vimos en el programa del viernes pasado, que no la pudimos presentar porque estábamos en duda de dónde colocar el material, pero bueno, lo importante es que salió al aire lo que pudimos grabar con los chicos, ahí con la presencia de Juan Pablo Valerga, Iván Pozzoli, Franco Mondonio y Lionel Rachetti, que nos contaron todo lo que necesitamos saber sobre esta participación, estos chicos en esta selección sub-15. Que participa, por otra parte, en una zona en la que se van a cruzar, ¿con qué equipos? En la zona E, de parte de la Liga Interprovincial, van a estar además enfrentándose a la selección de Cañada de Gómez y a la de Reconquista, en donde también habrá un choque interzonal. Que se va a dar con la zona F y se estarán cruzando con el equipo de la Liga San Lorenzina. Mañana por la mañana se vuelven a tener partido, hicieron su primer debut, su primer encuentro hoy por la tarde, mañana vuelven a jugar, el sábado mañana también por la tarde nuevamente y el domingo el último de los encuentros. Así es, como nos contaban los chicos en la nota, seguramente la mayor parte de la actividad se iba a concentrar en los días sábado y domingo. Bueno, obviamente ya vamos a estar informando de cómo le fue a esta selección de la Liga Interprovincial. Por otra parte, el lunes por la tarde, por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, con quien tuvimos el agrado de que fue presentado por quien me acompaña, por Bruno Camuso, tuvimos el Coreanito en Chañar Ladeado. Coreanito de fútbol, el tradicional encuentro que realiza Independiente y que, bueno, por ser el año del centenario de la institución, contó con una mayor promoción. 21 equipos asistieron en lo que fue una jornada bárbara, desde el día que tocó hasta la cantidad de gente que llegaba. Veíamos para el lado de la ruta 93 colas de autos, filas de autos ingresando al predio, toda la familia acompañando a, bueno, las extensas delegaciones de chicos que llegaron de diferentes clubes y localidades a participar de este torneo. Por supuesto, estuvimos presentes en dicho torneo, estuvimos con la cámara de CL3 Cablevisión, el equipo de Deporte B, ahí para tener un buen material que se lo vamos a estar presentando el próximo viernes. Exactamente, porque bueno, teniendo en cuenta que no vamos a tener actividad futbolística... No vamos a tener fútbol sábado. Ese material lo vamos a disponer para el programa del viernes que viene. Mañana, como ya lo dijimos, no habrá fútbol en la Liga Interprovincial debido a esta disputa sub-15 que se está jugando en la localidad de Alcorta. Vamos a tratar de hacer todo lo posible hasta el momento, si nada se cruza, si nada nos impide, vamos a estar presentes en Alcorta mañana para traerle al menos uno de los partidos que está disputando la Liga, la Interprovincial, para brindárselo juntos con el Coreanito el próximo viernes. Por supuesto, esperemos poder traer ese material porque, bueno, es muy interesante lo que se está dando y que esperemos que se siga repitiendo para que los chicos vayan teniendo otro tipo de experiencias. Y bueno, una decisión hasta lógica la de la Liga, teniendo en cuenta que por disposición de la propia Liga se han tomado jugadores que son claves en todos los equipos de la Interprovincial, también entrenadores que van a estar comprometidos, preparadores físicos de distintos equipos, así que bueno, porque el calendario
dada un cierto margen, se decidió tomar esta decisión. Claro, imagínate que el Social Godeken estaría sin su cuerpo técnico. No tendría ninguno de los dos técnicos, o sea, ya tendría que disputar su encuentro alternado o en la semana. Lo propio le pasa a Caferatense, que en una de sus categorías no va a tener su técnico. Así es. Y por parte de Chañarense no tendría su preparador físico. En consecuencia, la liga ha optado por suspender esta fecha para darle prioridad a este torneo. Que, por su parte, estuve hablando con Mario Carpinetti y la idea, hay que ver si pueden seguir, es continuar este proyecto. Me parece muy bien. Bueno, Mario, con quien nos comunicamos un poco en la previa también para informarnos, porque de parte de la liga fue el dirigente que más estuvo impulsando esta medida. Una sana decisión, me parece acertada, si se toma justamente la decisión de continuar. Sin más, nosotros nos estamos despidiendo para reencontrarnos el próximo viernes, como es costumbre, a partir de las 21 horas y a través de la pantalla de CL3 Cablevisión. Esperamos haber estado a la altura y nos reencontraremos el martes, fecha 7. El martes por la séptima fecha de División Reserva y Primera División. Así es, así que bueno, sin más que agregar, nos estamos viendo la próxima semana. Chau, hasta el martes.